Amigas y amigos, bueno, pues vamos a tener esta bonita plática con el Coyote y, por supuesto, José Ángel Ledesma, pero estas preguntas no van a nacer de mí, sino que son preguntas que el público, porque el público tiene inquietud. A veces el público no tiene la oportunidad de estar con el artista, pero le damos la oportunidad que el público pregunte esas dudas que dice por qué el entrevistador no le preguntó esto y aquello. Bueno, pues gracias a nuestro amigo Pedro Real Estate, que es el que nos está apoyando para la realización de este video. Compa Coyote. No, pues saluda a mi compa Pedro Real Estate, que puso aquí su granito de arena, y no nomás para él, ¿no? Digo, salud para el viejón y muchas gracias por apoyar a mi compa Margarito. Para todos los patrocinadores, porque yo le he visto que usted manda mucho salud para sus patrocinadores. Sí. Y créeme lo que eso se agradece, porque la verdad, pues este hombre se la navega, cuando no lo miras aquí en Sinaloa, lo mira va por Jalisco, lo mira por Michoacán, lo mira por todos lados. Y ahorita moverse, pues moverse, ustedes saben que cuesta mucho, ¿no? Andar en carretera, viajes, hoteles, comida y todo, todo eso cuesta. Y este hombre, pues, no cobra nada por las entrevistas. Yo creo que se la navega con los patrocinios y gracias a la gente que apoya a este hombre y se merece. Y quiero yo felicitarle por su medio millón de seguidores que ya tiene. Ojalá que con esta entrevista se le vayan unos 700 mil, unos 200 mil más que rescatemos y que también a mí me sigan otro poquito más, porque también nosotros también, sin redes sociales la gente no sabe nada. Pero la verdad, le vuelvo a repetir, me da mucho gusto que esté aquí en su humilde casa y ojalá que nos tenga tanto en la entrevista como el Coyote, como al rato seguir viendo cosas nuevas de usted. Felicidades por lo que hace y quiere decirle, usted de Oaxaca, ¿va? De Oaxaca. Ok, mi tubero es de Oaxaca, es de Zimatlán, Oaxaca. Ajá. Y tengo un trombonero de Oaxaca, grandes músicos. Quiero decirles que aguas con los músicos de Oaxaca. Aparte de ser muy buenos para tocar, son muy responsables y eso está muy difícil de hallar. Hay muchos músicos buenos, pero habemos unos que son muy batallosos, pero los músicos de Oaxaca son muy leales y muy, muy entregado a su trabajo. A mi compa Chiquito Malco, que es el arreglista de mi banda ahorita, que lo estamos trabajando en el estudio. Saludos y saludos para toda la gente de Oaxaca. Saludotes y para toda la gente de todo México y a todos nuestros paisanos que nos miran de Estados Unidos y a toda la gente de Centroamérica que ha seguido la carrera del Coyote y que ha seguido también a mi compa Margarito, porque está teniendo un chingo de seguidores hoy. Gracias, oiga. Bueno, pues gente bonita, atentos, porque ustedes son los que van a hacer las preguntas en esta ocasión. Nos dice aquí Antonio Rodríguez, anécdotas con Valentín Elizalde. Mi compadre Vale, no, pues muchas anécdotas que mi compadre Vale, aparte de ser mi amigo, pues me hizo el favor de echarle la vuelta ahí a uno de mis hijos. Llevé muy buena relación con él, es pariente de mi hijo José Ángel, que tiene ya 17 años. Uh-huh. Y pues muy amigo de él, oiga. Y anécdotas, pues la que le puedo contar una vez que me habló que iba a llegar allá a Mazatlán. Uh-huh. Y le digo, ¿ya comió? Uh-huh. No, mi hijo, no he comido. Ah, le dije, pues no coma. Uh-huh. Le voy a invitar a comer, le dije, un restaurante bien chingón aquí en Mazatlán. Uh-huh. Y entonces cuando llegó, me dijo, compadre, estoy aquí en Mazatlán, en el hotel, me voy a bañar, me cambio. Oiga, amigo, donde me va a invitar, el restaurante es muy aquí, muy de cachete. Uh-huh. Y compadre, le dije, ahí van aquí bien cambiado, porque la gente aquí es muy habladora y van a decir que somos todos. Todo percudido, la chica. Ahora sí, como todos tacuaches, como lo dicen el rato. No, pues ya me llegó mi compadre con una camisa Burberry y unos tenis Ferragamo y la chingada, todo lo que da. Ajá. Y cuando llegó, dije, vámonos, sígame. No me vi a mí cómo iba vestido. Y luego le gustaba mucho la velocidad, oiga. Y era muy bueno manejar. De hecho, una vez, eso nadie lo sabe, una vez lo corretearon los Ferrales de Caminos a mi compadre de Culiacán hasta Guasave. No lo alcanzaron, desvió la patrulla de los federales. Después lo toparon y vio le mandó a hablar el comandante. Ajá. Oye, loco, le dijo, el día que te correteamos en el Mustang, sí, amarillo, ajá, pues no te vimos el pueblo, la patrulla se desvió. Y mi compadre les pagó el motor de la patrulla de los federales. ¡Ah, órale! No, pues ya, porque ¿cuánto fue lo que se fue de la... En la rada de la patrulla, no, pues tanto. Ay, yo le digo, yo se lo voy a pagar. Y cuando me vean pasar, pues ya me conocen, no me pongan cuero, porque no me van a cortar. Le gusta mucho, la verdad, muy bueno para manejar. Muy bueno. Yo le dije, compadre, me gritó, compadre, una carrera. Yo llevaba una camioneta, me acuerdo, una Harley Davidson, y él traía una X5 o 6 cilindros. Uh-huh. Pero muy bueno para manejar, y nos agarramos jugando carreras.
Entonces yo le hice la broma a mi compadre. Yo le hice la broma, yo iba mucho a comer en un restaurante que se llama La Mosca Feliz. Ajá. Es un restaurante de láminas, que ya no está el restaurante, ahí comían mucho los taxistas. Y un día miré mucho taxista y le pregunté, oye, plebe, aquí con no, mi hijo, traemos la comida, cóllate aquí. Y me bajé a comer. Y sí, me encantó la comida y dije, voy a llevar a comer a mi compadre, vaya. Entonces, pues llegamos, le dije, compadre, pues llegamos. Y cuando pegué el brinco, me dio mi compadre a mí en chanclas y en short. Ah, compadre, me dijo, y hoy vi el restaurante, pues, me dijo, no hay pedo, compadre, me dijo, pero duré 2 horas, me dijo, arreglándome, porque fue la tía, no, mi compadre, me venía, me dijo, el short también, hombre, y ya nos metimos en la cocina y todos los, ahí los sartenes que en hornillas, pues, los sartenes ahumados, pero la señora guisaba sabrosísimo. Y también en esa entrevista a los dueños del restaurante La Mosca Feliz, le dijimos La Mosca Feliz porque te servían el plato, viejo. Uh-huh. Y cuando menos pensaba, ya traía 100 moscas aquí por un lado y otras 100 allá. Y acá está con las moscas, pero ahí sí comías a toda madre. Me acuerdo que mi compadre ese día le dio taquitos de frijolitos, le arreglaron panelitos y todo, y estuvimos bailando. Uh-huh. Y va, compadre, no se aguanta usted. Y muchas, muchas anécdotas que si me pongo a platicarle, pues no alcanzo a... De hecho, la última camisa, la última vez que yo miré a mi compadre, lo miré en el estudio de Hugo Digital en Mochis. Ajá. Y la camisa con la que me tomé la foto, la sigo conservando, ahí la tengo. Y me quedé yo con 3 camisas. La última vez que lo miré, fui y lo miré y me tomé esa foto con él. Y la última vez que lo miré fue por allá por Morelos. Tocamos juntos. Tocó mi compadre Valentín, él iba encabezando el evento. Iba el Coyote y íbamos Beto y sus caballos. Uh-huh. Y ese día yo iba a una playera muy bonita, Chemila Cos, con un cocodrilo así grandote, blanca con azul. Y mi compadre, ¿cómo está su camisa? ¿Le gustó? Sí. Le dije, ponemos a regalársela, compadre, porque pues, la va a agarrar para pijama, le digo. Y ya soltó la carcajada, ¿no? Entonces, le dije, le voy a traer todos los colores. Y encontré amarilla, pechecita con el cocodrilo rojo, uh-huh. La amarilla era con un cocodrilo verde, uh-huh. Y la blanca era con un cocodrilo azul. Me quedé con ellas ahí, con las camisas, ya no alcancé a entregárselas. Ya no. Porque el día que lo miré, pues yo me fui a trabajar a Estados Unidos y fue cuando lo atrasaron. Sí, ahí este, yo venía, eso fue un sábado para amanecer domingo. Iba llegando a trabajar en Chicago al hotel cuando me dieron la noticia que acaban de matar a mi compadre. 5 minutos tenía que lo habían atrasado. Cuando mandaron a mí los músicos, me habló el chaval de la tambora. Me habló que pues, le acaba de pasar a mi compadre eso y que qué hacían. Entonces yo le dije, pues tranquilo, le dije, ¿dónde andan? Oye, es que nos queremos. Le dije, por favor, le dije, le voy a pedir un favor. Mi compadre se portó muy bien con ustedes, no le dejen solo. No le dejen tirar ahí solito, le dije, ahí quédense. Yo pienso, le dije, que si traían algún problema con mi compadre, le dije, ya se dieron con la suya, ya lo atrasaron, a ustedes no les van a hacer nada. Si les quisieran hacer algo, le dije, ya lo hubieran atrasado, junto con él. Bien rapallado, le dije, también el autobús. Entonces le dije, ahí quédense, y sí me hicieron caso los plebes, ahí aguantaron hasta que llegó doña Camila y la gente fue por el cuerpo de mi compadre allá a Reynosa. Pero tuvimos una amistad muy chingona, ya. Le digo chingón ella porque yo tengo muchos compadres, pero sinceramente ella a muy poquito frecuento y a los ahijados casi no los busco. Entonces mi compadre cada vez que iba a Mazatlán siempre me decía, compadre, voy a Mazatlán 3 días, si está afuera, quiero que me preste mi ahijado para llevármelo a comer, y siempre tuvo detalles conmigo. No económicamente, nada, yo no quería eso, sino que lo subía y lo llevaba a comer nada. Una hamburguesita, amigo chiquito. Mi hijo estaba chiquito, usted tiene 17 años, mi compadre tiene que falleció que 14, 15 años, ¿cuántos años se le fue? Usted me lo pedí, se lo llevaba a jueguecito, entonces, pues se agradece, ya. Se agradece que te procuren las criaturas y que te. Mi compadre fue ya de mis mejores amigos y vea cómo me ha pesado la muerte de mi compadre. Muchísimo, yo lo quise bastante y fue una amistad muy, muy, muy sincera. El último hijo que grabó mi compadre me marcó, estaba como. Eso de las 5 de la mañana, yo estaba en Obregón, acostado, porque yo vivo en Obregón, allá tienes tu casa. Gracias. Y me dijo, compadre, ¿sabes qué? Las canciones que traje para grabar, ya estando aquí, ya no me gustaron. ¿No tiene usted canciones por ahí? Sí, compadre, hago una lista. Y ya yo fui por ese mismo rato, le pasé como unas 20 canciones. Me dice, ¿por qué no viene para acá, amigo, para que me ayude a meter la guía taraleada? Uh-huh. Oh, sí. Y la canción, y pregúntale, el día que mira al chico o al flaco, la canción que más le gustó a mi compadre el disco fue un corrido que yo le di, del último que hizo, se llama El Vestido Rojo. Esa canción es un cover, uh-huh. La grabaron primero los Incomparables de Tijuana.
la canción, un verso le voy a cantar nomás, dice: me montas en mi caballo cuando vayan a enterrarme, no quiero que ni un cobarde se lujo de cargarme, no me gusta ver traidores donde yo suelo pasearme, te viste muy bien de rojo, por mí no viste de negro, sea que me vaya o me quede, olvidará mi recuerdo, a mi caballo no sueltas, que se pierda en el potrero, cruzo el cometa despacio y va anunciando desgracia. Así va el corrido más o menos, algo chicón que le di, y ese corrido le encantó a mi compadre. Dice el chico que fue el corrido que más le gustó de todos los que grabó en su carrera como cantante. Ah, oh, pues qué buen recuerdo. Pepe Ontiveros también. Mi compa Pepe Canelo, nos quedamos en pláticas, me iba a hacer el viejón un disco. Me iba a hacer unos 10 corridos, iba a grabar un disco de puro corrido de mi compa Pepe Ontiveros, un gran compositor, un gran compañero que me pesó mucho la muerte de mi compa porque murió muy joven y de una manera de que, pues de que nos duró muy poquito el viejo, pues no tuvo tiempo de nada, se le vinieron todos los problemas de salud encima y qué lástima que se nos haya ido un hombre tan talentoso porque pues no nomás componía para él, pues el éxito más grande que mi compadre Potro, porque el Potro si no lo es compadre mío, pues se lo dio el Chuy Mauricio, ¿verdad? Que yo estaba a punto de grabar ese corrido de ella. Ah, pues sí, yo lo iba a grabar y luego cuando empecé a grabarlo como a los 5 días, lo escuché ya con mi compadre en la radio y dije, bueno, pues ya me chingó mi compadre Potro, ya me ganó el jalón, pero sin problema, cero envidia, nada, al contrario, pues usted sabe que canciones hay muchas y qué bueno que a mi compadre le pegó ese corridón. Y ya lo vi también que fue usted para el cabezal a saludar allá a papá de Chuy Mauricio. Sí, fuimos allá. Saludos para toda la gente, para allá de Joya, de todo el municipio de San Ignacio, saludote, de parte del Coyote.